Compostaje acelerado de los residuos orgánicos domésticos. Lo presentan María José Amaya Hernández, Susana Elisa Mendoza Elvira y Alejandro Vargas Sánchez. Es suyo el podium. Adelante. Muchas gracias y buenos días. Bueno, mi nombre es María José Amaya Hernández y bueno, en conjunto con la doctora Susana Elisa Mendoza y el doctor Alejandro Vargas realizamos el siguiente proyecto de compostaje acelerado de los residuos orgánicos domésticos. Y bueno, para empezar tenemos que aproximadamente el 50% de los residuos sólidos urbanos son residuos orgánicos domésticos. No, estos residuos van a ser retirados por el servicio de limpieza de nuestra localidad y van a ser depositados en tiraderos de cielo abierto. El problema es que aquí estos residuos orgánicos se van a fermentar y emitir gases de efecto invernadero, tales como el metano, el óxido nitroso, los cuales son potencialmente más dañinos que el dióxido de carbono. Sin embargo, también van a producir dióxido de carbono o CO2. Pero además de esto, estos residuos van a generar lixiviados y estos lixiviados se van a infiltrar en el subsuelo, lo que va a provocar que se alteren las características físico-químicas del suelo. Todas esas medidas que se llevan actualmente no concuerdan con la norma oficial mexicana 083. Y bueno, no concuerdan principalmente porque los recursos financieros son escasos. Y bueno, por lo cual se necesita buscar una alternativa tal como el compostaje. Pero necesitamos entender qué es el compostaje. El compostaje es, bueno, consiste principalmente en establecer un pequeño microecosistema en el que sobrevive un consorcio microbiano. Estos microorganismos lo que van a hacer es sobrevivir con características físico-químicas específicas y van a generar reacciones enzimáticas, las cuales van a descomponer sus sustratos ofrecidos. Y en este caso, sus sustratos son principalmente los residuos orgánicos domésticos. Así que el objetivo de nuestro proyecto es evaluar el efecto de un contenedor de bajo costo que va a degradar esos residuos orgánicos domésticos, los cuales a partir de aquí los vamos a conocer como ROTS. Así que empezamos con la construcción de nuestro contenedor. Para esto se utilizó aproximadamente 1.5 metros de malla metálica y con una separación de 1 cm² aproximadamente entre cada cuadrito de la malla, y se realizó un cilindro que nos dio, bueno, un diámetro aproximado de 61 centímetros. Para que se sostuviera la forma de cilindro se utilizaron cintas plásticas, conocidas como cinchas coloquialmente, y se forró la parte inferior de nuestro contenedor con papel de estraza o bien con periódico. Esto para evitar que se disipara la temperatura acumulada. Y bueno, así quedó nuestro contenedor y tuvo un costo aproximadamente de $8.84, que vendrían siendo aproximadamente 170 pesos mexicanos. En cuanto a los ingredientes, bueno, empleamos residuos orgánicos domésticos generados por 6 a 8 personas, biosólidos que se obtuvieron a partir del paso de aguas residuales de una unidad de producción porcina por un separador de sólidos, y agua común de la llave. Entonces comenzamos con el manejo de nuestro contenedor. Todos los días, por la mañana y por la tarde, cada 12 horas se tomó la temperatura. El día lunes y miércoles lo que se hizo fue agregar nuestros ROT, nuestros biosólidos y nuestra agua, y se mezclaron bien con la matriz remanente, si es que se tenía. El día martes, jueves, sábado y domingo no se realizó ningún manejo al contenedor, se dejó descansar y solamente se tomó la temperatura. Y finalmente el día viernes lo que se hizo fue cribar nuestra matriz en el contenedor para obtener las partículas más pequeñas. Estas partículas más pequeñas las consideramos un compost semimaduro, por lo cual era necesario terminar de madurar ese compost semimaduro. Y lo que se hizo fue colocarlo dentro de un costal de rafia de alimento vacío y se colocó un registrador de datos en el centro. Este registrador lo que nos iba a estar manejando era temperatura y humedad, que los iba a registrar cada 6 horas. Y también se realizó un manejo con este compost semimaduro de los costales. Lo que se hizo fue que lunes y jueves extrajo el compost del costal, se extendió, se humedeció, se homogenizó y se devolvió al costal, colocando nuevamente el registrador de datos en el centro.
Esto se realizó por 3 semanas. Y bueno, este manejo se realizó en 3 lotes diferentes. Al paso de 3 semanas se decidió realizar un muestreo del compost, así que lo que hicimos fue extraer este compost inmaduro del costal, expenderlo sobre una superficie de concreto, una superficie plana, y se realizó el muestreo por el método de cuarteo. Se dividió en 4, se eligieron 2 cuadrantes opuestos, homogenizaron estos cuadrantes, se volvió a dividir, se eligieron otra vez 2 cuadrantes diferentes a los anteriores, y así sucesivamente, hasta obtener una muestra bruta que sería enviada para su análisis de 600 gramos. Bueno, esta muestra fue enviada acorde a la norma mexicana y para bienes y productos de uso humano, 109. Y bueno, pasamos a nuestros resultados. Primero, ¿cuántos ingredientes utilizamos o empleamos en total? Si hablamos de rods, tuvimos un peso de 13.93 kilogramos, esto por semana, de biosólidos, 3.39 kilogramos, y de agua se emplearon 4.96 litros, esto por semana, como les comento. Así que en total tuvimos 125.35 kilogramos de rods, 30.5 kilogramos de biosólidos y 44.5 litros de agua, dándonos un total de un compost semimaduro de 61.61 kilogramos y de compost maduro de 52.04 kilogramos. Obviamente tuvimos un remanente en el contenedor, es esa matriz que les mencioné anteriormente, de 24.56 kilogramos. Como pueden ver, si sumamos todo esto, no nos dan los 125 kilogramos del inicio. Esto porque parte de nuestros kilogramos se perdieron en energía, ¿no? Ahí. Bueno, y continuamos con los resultados. Como les mencioné, todos los días se tomaba la temperatura dentro del contenedor. Entonces, obtuvimos la siguiente gráfica de temperatura de nuestro contenedor. Como pueden ver, siempre estuvo por arriba del 40 grados. Esto quiere decir que sí estaba habiendo una energía, que estaba habiendo una reacción enzimática producida por nuestros microorganismos y que se estaba realmente descomponiendo nuestros rods. Y bueno, si pueden ver, y llegamos a alcanzar temperaturas tan altas que si hubiera algún agente patógeno en nuestros rods, podría descomponerse fácilmente e inactivarse. Sin embargo, pues como son residuos orgánicos domésticos generados por nosotros mismos, realmente no tendría por qué haber algún agente patógeno. La siguiente tabla, bueno, la siguiente gráfica es la temperatura dentro de nuestros costales, de nuestro compost inmaduro. Como pueden ver, se pueden observar picos de temperatura. Estos picos elevados de temperatura se observaron después de nosotros hacer nuestro manejo de los costales. Y después vemos una estabilidad de temperatura. Sigue habiendo altas y bajas, pero se encuentran dentro de un rango aproximadamente 24 a 27 grados, más o menos. Y esto ya nos da una estabilidad. Ya no hay un bote de un pico de temperatura, ¿no? Lo cual nos quiere decir que nuestro compost ya estaría maduro, porque en esta fase nosotros seguimos realizando el manejo de voltearlo, humedecerlo y homogeneizarlo. Así que llegó nuestro análisis de compost que se envió en el laboratorio y tenemos efectivamente una relación carbono-nitrógeno de 11.13%, lo que nos confirma que realmente está maduro nuestro compost. Si nos enfocamos en el nitrógeno, fósforo y potasio, tenemos excelentes porcentajes de cada uno. Y bueno, si recuerdan, estos 3 elementos son utilizados principalmente para fertilizar los suelos. Y cuando nos fijamos en nuestros microelementos, realmente ninguno está por arriba o se consideraría algún valor tóxico para poder emplearlo en plantaciones agrícolas. Así que conforme a la norma ambiental del Distrito Federal 020, nuestro compost es un compost de buena calidad, es un tipo A y puede ser empleado no solamente como una enmienda para las tierras, sino también como un fertilizante. Así que bueno, en discusión, nuestro contenedor va a funcionar y funcionar como un bioreactor, que se puede emplear para degradar los rods sin ningún problema. Y ahora, si asumimos que nuestro equipo tiene una vida útil mínimo de 5 años, el costo por año de nuestro contenedor sería de 35.36 pesos mexicanos. Y bueno, si realizamos una proyección con los datos que nosotros utilizamos de rods, podrían ser degradados aproximadamente 750 kilogramos
por cada contenedor, lo que nos quiere decir que son 750 kilogramos de residuos orgánicos domésticos por tan solo 35 pesos al año. Consultando literatura, en 2003, Rick Board y colaboradores emplearon contenedores herméticos similares para compostar 100 kilogramos de residuos orgánicos. Eso lo mezclaron con residuos de jardinería y se obtuvo una curva de temperatura similar a la que nosotros obtuvimos. Sin embargo, ellos tardaron 12 semanas en lograr estabilizar su temperatura y nosotros solamente tardamos 4 semanas. Así que en conclusión, nuestro contenedor metálico puede ser empleado y colocar nuestros residuos sin ningún problema y posteriormente su maduración en costales de alimentos vacíos va a generar en 4 semanas un compost maduro que va a ser estable y de una calidad elevada, que se permite emplear en cualquier lugar donde se generan residuos orgánicos, ¿no? Ya sea, bueno, su implementación puede ser en casas, departamentos, escuelas, universidades, restaurantes, etcétera, cualquier lugar donde se generen residuos orgánicos, y se va a obtener un compost de buena calidad que puede ser empleado ya sea para la agricultura, para plantas ornamentales o bien para venderlo sin ningún problema. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ustedes. Un excelente trabajo. Yo tengo algunas preguntas. ¿Cuáles son los cuidados críticos que se debe tener en este tipo de equipo, de proceso, para poder tener una mejor eficiencia? Bueno, pues realmente son muy pocos. Como le mencioné, el primero sería colocar el papel destrazado, papel periódico, para evitar que se disperse la temperatura. El segundo sería protegerlo de la lluvia. Necesitaría estar bajo un techo. Esto para que no haya alguna... Bueno, para que no se humedeciera además nuestro proceso. Y el siguiente sería... Bueno, nosotros tuvimos justo ese problema. Que no llegaran plagas, ¿no? Realmente no genera algún olor desagradable nuestro contenedor, nuestro compostaje de los residuos, pero podrían llegar a husmear, ¿no? Gatitos, perritos, ratoncitos, cualquiera. Entonces, ese sería como el cuidado más extremo que tendría que tenerse. Y una pregunta, ¿qué pasa con las hormigas que son más, híjoles, más resistentes? Sí, sí, son una plaga muy, muy complicada. Sí, es muy complicada, pero realmente nosotros no observamos tanto, o sea, que llegaran tantas hormigas. Si acaso veíamos, digamos, máximo 10, pero así que, digamos, una plaga enorme de hormigas, no llegaban. Porque le digo, no genera este olor. Ok. Otra pregunta más. Comparándolo con otros abonos, no sé, el de borrego, los que se venden en el tianguis, por ejemplo, ¿tú qué eficiencia le pondrías a este? ¿Hay en porcentaje? La verdad, yo sí le pondría como un 80%. Tal vez me estoy viendo muy, muy buena, pero la verdad, obteniendo los resultados, sí vimos que es muy bueno. Comparándolo con el manual de compostaje de la FAO, nos indica que nuestro compost está por arriba de lo esperado, ¿no? De lo mínimo. Entonces, sí es muy bueno.